prometido es deuda. Aquí en el periódico El Sol tenemos al artista. Sí, señores, aquí hoy en esta mañana de lanzamiento de la nueva marca. Bueno, nueva marca no, porque ya existe, pero es del nuevo producto y nuevo diseño de la marca Hawaianas. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, tiene un nombre por ahí que dice... a mí me gusta que me digan así. ¿Cómo es ese nombre? Imagínate, llevo como 15 años, 20 años haciendo este nombre, Rhodes. Por favor, ese es el nombre que conservo y que llevo así con todo el cariño del mundo desde hace muchos años, Rhodes. Sí. Bueno, Rhodes, bienvenido a Cartagena, la heroica. Me imagino que hoy estás un poquito aquí disfrutando del calor, de la playa, porque vienes de una ciudad un poco fría, ¿no? Claro, vengo de Chile. Imagínate, vengo de casi la región de Antofagasta. Vengo de los nevados, vengo de ver volcanes con nieve, imagínate, y pasar a este sol, creo que la cosa es bien intensa. Vengo de tener abrigos a utilizar camisas de colores y estoy feliz. O sea, volver a mi Colombia definitivamente es maravilloso. Bueno, Rhodes, cuéntanos cómo fue el proceso para que tú entraras a Hawaianas como partícipe de este nuevo proyecto, de estos nuevos diseños, porque yo me imagino que tuvieron que escoger entre varios artistas colombianos. Que bueno, tenemos artistas muy buenos aquí en nuestro país, pero tú fuiste el elegido. ¿Qué hiciste para que esto se hiciera realidad? No, esto es una historia para mí muy especial, porque inicialmente hay como dos grandes componentes en esto. Uno, yo viví en la ciudad de Cartagena como un año y medio, más o menos, hace unos 4 o 5 años, entonces hay un cariño muy especial por la ciudad. Pero fue una coincidencia porque realmente Hawaianas me llama en un momento a mí, me ubica, creo que un poco por el tema de los murales. Yo, como soy muralista, además de artista plástico, desarrollo murales en toda Latinoamérica o estoy constantemente viajando, y ellos vieron algunos murales míos en diferentes ciudades y países del continente. Entonces me ubican y llegamos al acuerdo, pero ahí viene una parte que es linda, es el segundo componente, y es que yo uso Hawaianas desde hace, no sé, 10, 12 años. Entonces te lo pregunto yo a ti, imagínate la marca que a ti te gusta, el labial que tú usas, la crema con la que tú te peinas, y que te llame a hacer eso. Totalmente, o sea, yo, ¿es en serio? Me está llamando Hawaianas para que le haga algo a Hawaianas. Y de una, así, amor total desde el primer momento. Se ha querido manejar como el tema de las chicas y de los chicos para las sandalias. En las de los hombres, que tienen un poco más de arquitectura, sí está la Torre del Reloj, está esta catedral linda que estamos viendo en este momento, que es pues, como un icono dentro de la ciudad. Hay una casita linda que está en la calle del Quero, y esa casita hace parte de las sandalias. Y hay otras construcciones, además, ahí metiditas. Es como, no sé si recuerdas un juego que se llamaba ¿Dónde está Javier?, donde uno tenía que buscar las cositas. Bueno, pues esta es una invitación para buscarlo. Sí, sí. Bueno, ahí estamos revelando un poco de nuestra edad, ¿no? Porque esa es... Ay, pero esto es una dicha. Crecer es una cosa maravillosa. Nos volvemos más bonitos cada día, ¿sabes? Tú, yo. Bueno, Rhodes. Pero la segunda sandalia, que yo amo la otra sandalia. En la otra, trabajo con estos pajaritos que están como por ahí, estos pajaritos de colores. ¿Sabes? Si la cámara nos puede enfocar un poquito. Ahorita, en un ratito, los mostramos. Bueno, las sandalias también, donde están aquí nuestra asistente del periódico. Gracias. Muchas gracias. En esta están estos pajaritos que están acá, ¿lo notas? Bueno, es como un atardecer, aquí está la ciudad, sale el sol, pero salen los pájaros que están en ese punto. Es un homenaje como a la naturaleza, como a toda la cantidad de aves que hay aquí en la zona. Pero lo que más me gusta es el color, porque utilizo un amarillo, un verde y un rojo fluorescente. Y es un homenaje a la champeta, a los colores champeteros, a los picos, a los carteles que se hacen en el mercado de Basurto, el rojo. Pensaste en todo en un mismo producto. Eso está muy bien. Sí, o sea, creo que fue también como una investigación y algo vivencial, ¿no? O sea, cómo sentía yo a Cartagena. Estos son los dos diseños finales, los que logramos tener. Y pues, una de las cosas lindas es que después de casi 2 meses de producción logramos llegar a este punto, ¿no? Porque entre los bocetos, los dibujos, el ir y venir, todo el tiempo se hizo con el equipo de producción de Brasil. Se terminan al tercer mes, el último arte final, y luego viene una etapa que es increíble. Y son casi 9 meses de producción de estas sandalias.
Rodes, felicitaciones, de verdad que esto es un excelente proyecto. Ya no nos podemos alargar mucho porque todos los medios de comunicación te quieren entrevistar hoy, así que no nos alarguemos demasiado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy con el periódico El Sol. Gracias por la invitación, está excelente tu producto, te felicito. Bueno, yo encantadísimo, espero verte con las sandalias puestas. Y bueno, eso es como una alegría para mí, evidentemente, ¿no? Que la gente las utilice y hasta que yo mismo me las ponga, es una cosa que es una dicha. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta estar charlando contigo. Muchísimas gracias, un placer conocerte. Y bueno, ¿qué haces tú hoy aquí con nosotros en este lanzamiento? ¿Cómo te parece la marca, los nuevos diseños? Bueno, resulta que Hawaiana yo creo que es una marca que va mucho conmigo, con lo que yo siempre les he mostrado, que es mucho quien soy yo, y es todo risas, y es todo música, y es todo Cartagena. Y particularmente en este lanzamiento que están haciendo, el lanzamiento del Local Soul Cartagena, sí, estoy anonada, o sea, estoy desesperada por ponerme esas sandalias, porque refleja mi corralito de piedras con todo el colorido que tiene Hawaianas, así que estoy súper feliz como de ser parte de este lanzamiento y de ya pronto tener mis sandalias. ¿Qué piensas de los dos diseños? Están espectaculares, ¿no? Tremendos, tremendos. También tendría que mencionar a Rhodes, que es como el artista que hizo parte del diseño de estas sandalias. Tremendo, de verdad que quedó siendo admiradora absoluta. Creo que plasmó lo más lindo de nuestra ciudad con cierto aire urbano, ciertos colores, ciertas cosas lindas que creo que hacen un mix perfecto con la marca. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, Moni, muchas gracias. Muy contento de estar en mi ciudad, medio de anfitrión y acompañando a la nueva colección de Hawaianas. ¿Cómo te parece esta nueva colección? Pues bien, porque te conozco y nos conocemos y otra cosa. Los nuevos diseños, ¿qué tal? Ah, está increíble el trabajo de Rhodes, el artista, a quien han invitado a hacer la colaboración. Es realmente fabuloso, sus murales, todo lo que han hecho es increíble. Y unir a estos dos, a la marca como tal, al talento de él, y a hacer un homenaje a Cartagena de Indias, a Colombia, nos sentimos muy... Yo como cartagenero me siento muy halagado, y que me hayan invitado al lanzamiento, pues más aún. Y orgulloso totalmente, ¿no? Mucho, mucho, de verdad. Y yo sé que a la gente le va a encantar. Le va a encantar esta colección. Además de la, ya sabes, el valor agregado que tiene la marca, que es la comodidad y lo cool, está lo bonito y lo artístico, todo el trasfondo artístico que trae. Salomón, ¿cómo estás? Bueno, feliz de estar acá con todos ustedes. Gracias por esta invitación y feliz de saludar a todas las personas que me están viendo. Y con esta bonita marca Hawaianas que me hacen nuevamente la invitación. Ya llevo un año con ellos y la verdad muy feliz de compartir. Bueno, aparte de todo, Costa, que es totalmente identificado contigo, con tu forma de ser, con tu vida. Así es. Yo estaba en Bogotá. Hace pocos días estuve en Cartagena celebrando el cumpleaños de mi novia. Y me llamaron otra vez a decirme, Salomón, Hawaianas quiere invitarte a un super evento, a un super lanzamiento. Y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? De una vez, mira, no lo pensé, le dije, mi amor, lo siento mucho, tú te quedas en Bogotá chupando frío, yo voy para Cartagena. Y bueno, feliz de estar acá. Ahora nos puedes contar, ¿cómo ha sido ese proceso hasta ahora de estos dos nuevos diseños que salieron para este año? Bueno, como te estaba contando, una experiencia muy bonita desde antes, porque llevo, como te lo comenté ahorita, más de un año trabajando con ellos, pero conocer en estos momentos lo que está haciendo Hawaianas con la sandalia es algo mágico, porque están plasmando mi ciudad Cartagena, la están plasmando en una sandalia, eso es algo icónico. Y aparte de todo, ¿sabes qué? Algo que me gusta, que tiene mucho color. Ahorita el maestro que hizo ese gran trabajo estaba contando que los pájaros que hacen parte de este diseño hacen referencia a la champeta, un ritmo musical, o sea que si ustedes se ponen esas sandalias, créanme que no tienen que aprender a bailar, ya, eso viene como con el chip de la champeta activada, entonces de una vez bailan champeta, y más si están en esta ciudad, y si no saben, a los televidentes, yo les prometo que yo les enseño a bailar champeta. Ay, Dios mío, eso es una promesa para todas las admiradoras de este chico que está siempre en la movida con Hawaianas y también con el periódico El Sol. Muchísimas gracias. A ustedes por esta invitación, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo y bueno, besos a papachos desde esta hermosa ciudad llamada Cartagena. Cuídense mucho, chao. No se pierdan en exclusiva una entrevista que tenemos súper privada con Salomón, así que ya lo saben. Pendientes, chao.